acompaña unos personajes que sé que le van a encantar. Bienvenida a Tropical Shop. Gracias. Bueno, para empezar, regálanos tu nombre, tu apellido y de qué barrio estás representando, aunque actualmente ya eres la reina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luparesa Orella Cantillo, tengo 17 años, representé al barrio Chiquinquirá, el Venado Juvenil, y actualmente soy la reina. Roberto es la persona, el fundador y director de este hermoso proyecto. Entonces, Roberto, ¿qué fue lo que a ti te animó? ¿Cuál fue la idea de iniciar este proyecto? ¿Por qué crees que Cartagena lo necesita? Todo inició hace 9 años. Con un grupo de vecinos y vecinas, que el barrio de Semana quedó sin candidata al reinado de la independencia y queríamos tener gozar de la fiesta, y se nos ocurrió hacer un reinado juvenil del barrio, y así nació el reinado juvenil de Cartagena. En la actualidad estoy yo frente con dos grandes amigos, el señor Brenner Canencia y Jaren Marrugo. Así que los tres hemos hecho parte, estamos haciendo el sueño a 25 candidatas este año. 25 candidatas. Roberto, me da un poco de curiosidad, muchas personas, me imagino que se preguntarán, tú sabes que hoy en día nada es gratis. ¿Cómo hace el concurso para sostenerse? Bueno, el concurso es sin ánimo de lucro, con ayuda de amigos. Algunos regalan las bandas, otros regalan la corona. De granito en granito vamos llenando, como decimos, el saco para hacerle realidad el sueño a nuestras jóvenes, al futuro de muchas de nuestra sociedad, como es la juventud. Bueno, Roberto, una pregunta. Las niñas que se han inscrito o las que más adelante desean concursar, ¿tiene algún costo? ¿Cómo hacen ellas para llegar hacia donde ti? Bueno, este año es un costo para poder uniformarla, para que estuvieran muy bonitas en los eventos que son invitadas o para nuestros eventos. Entonces, tuvo un costo de 150 mil pesos. Eso incluye lo que es el vestido de lanzamiento, el vestido de baño y bandas y otras cosas, accesorios. O sea que prácticamente ella, el dinero que dieron es para ella misma. Claro que sí. Prácticamente, exacto. No iba directamente al concurso como tal. ¿Qué podemos esperar de este concurso este año para los cartageneros? Bueno, este año, como te dije, tenemos un elemento o una persona que llegó a darle un aire fresco al concurso, y el concurso tuvo un auge y se vio por tantas niñas que se inscribieron este año. Como te dije, señor Breiner es el coordinador este año y ha llevado el nombre del reinado a ser un poco más visible dentro de la ciudad, porque tenemos 9 años, pero no era reconocido en otros barrios, solamente en barrios del norte, más que todo. Pero este año ya tenemos Reina del Pozón, Reina de Nelson Mandela, del Campestre. De las islas también tiene. De las islas, de los corregimientos. Así es. Así que este año queremos que sea más visible, aprovechar de que las niñas se den mucho más a conocer. Y en algunos 2 años o 3 años ya tengamos una reina popular que salga de reinado. Que salga, que sea, que esto es como un semillero, que como una escuela que las prepara a ella para más adelante puedan concursar en el reinado de la independencia. Cierto. Nosotros hemos tenido niñas que han participado en el reinado juvenil y han estado en el reinado popular o de la independencia, como es Kelly Reales, Zaireli Sarmiento y Tatiana Corpus. Roberto, ¿cuál es la edad que deben las niñas, lo que necesitan niñas para concursar? Bueno, la edad es de 14 a 17 años de edad. A 17 años de edad. O sea, bueno, me voy un poquito con Luz. Luz, cuéntanos, fíjate la historia que nos cuenta Roberto. ¿Tú cómo llegas a manos de él? ¿Cómo te enteraste por este concurso? ¿Quién te contó que existía esto? Bueno, yo aparte de ser reina también hago parte de un grupo de baile, y desde ahí me incentivaron. Tú tienes todo para participar en el reinado juvenil, tú eres capaz.
casi me dejo vencer por los miedos, pero yo dije, yo quiero, yo puedo lograrlo. Y bueno, gracias a mis compañeros que me incentivaron, llegué hasta aquí y me siento muy orgullosa y de representar a mi ciudad. Así es, pero ¿cómo llegaste? O sea, cuando te incentivaron tus compañeros, ¿tú llegas donde Roberto o te inscribiste por alguna página o fuiste a alguna oficina? ¿Cómo fue tu historia? Yo llegué a donde él, le dije como que quiero participar en el reinado juvenil, le solicité el formulario, lo llené y se lo entregué a él y listo, ahí empezó mi... ¿Qué hacen las niñas? Bueno, actualmente que tú eres la reina del reinado juvenil de Cartagena, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es? ¿Tienes algunos derechos, algunos deberes? ¿Tienes algunos compromisos con el concurso? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, yo creo que el compromiso es conmigo, con mi ciudad, tener una buena voz social, representar muy bien el concurso, tener un buen papel, hacer una buena labor y hacerme ver delante de todo el pueblo. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante este año de reinado? O sea, cuando a ti te ven por la calle, ahí va Lu, ahí va la reina, o en tu barrio, ese es de mi barrio, de Chiquinquirá, fue la que nos sacó. O sea, esa experiencia, cuando de pronto la persona se te acerca, y también me vas a decir qué premios obtuviste. O sea, eso da un poco de curiosidad porque, fíjate, estás representante a tu barrio, ganaste, y bueno, yo personalmente quiero saber qué te ganaste. Bueno, voy a contar sobre mi experiencia. Esto es algo maravilloso, algo que me ha marcado la vida, un comienzo para algo que tengo, o sea, en mente desde muy pequeña. En mi barrio siempre me han apoyado, mi familia, la comunidad. Cada vez que salgo para un evento, siempre como que están pendientes, me apoyan, son mi comitiva, están ahí con los pitos, todos gritándome, siempre dando como que un ánimo para yo seguir. Así es. Y pues yo creo que eso es más que suficiente para estar participando en un concurso, porque siento con el apoyo de todos ellos y eso es como que me llena de fuerza, de un orgullo de seguir. ¿Y qué te regaló Roberto al ganar de reina? No, yo quiero saber. Yo quiero saber. No. O sea, los premios como reina, alguna, no sé. Bueno, ¿qué le dieron? Aparte de mi corona y de mi banda, me gané un celular, alta gama, me gané un tour en el Barco Vecchia, me gané bonos en peluquerías. Y así muchas cosas, muchos obsequios, anchetas. Yo me imagino a tus padres. Son un orgullo. Mi papá, desde que comenzó el reinado, ha estado siempre conmigo hasta ahora. Todavía no he entregado la corona y está el evento. Corre, busca el vestuario, busca qué te vas a colocar. Siempre tengo que salir impecable. Luz, ¿tienes alguna favorita? ¿Alguna representante de algún barrio? Bueno, sinceramente, este año la competencia está demasiado. Bueno, pero mencióname 5 barrios. Vamos a ponértela fácil. Regálame tus 5 favoritas. Bueno, yo creo que no sería mejor reservarme eso, porque yo con todas, Dios mío, son unas niñas que tienen demasiada capacidad, se han venido preparando arduamente y están como que ahí al tanto de todo. Y sinceramente, cualquiera de ellas se puede coronar. Así es. Luz, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros aquí en Tropical Show, de habernos contado un poco de tu experiencia como reina. Y Roberto, a ti también, porque de seguro de pronto hay personas que no sabían que existía este concurso. De pronto algunos sí, pero falta todavía llegar a ese poquito más que no saben, o si más adelante, aquellos papitos que desean inscribir a sus niñas en este concurso tan bonito. Bueno, y seguimos con el tema del reinado. Aparte de Luz, es la reina actual del reinado juvenil de Cartagena, también nos acompaña Jimmy Ibarra, que actualmente es Mr. Tanga. Jimmy, bienvenido a Tropical Show. Bueno, Jimmy, ¿cómo te metiste en este tema de, o sea, Mr. Tanga? Cuando uno escucha eso, pues uno se imagina en una tanga, ¿cierto? Y pues hoy en día a veces como un tema de tabú,
de que muchos hombres no se le mide de pronto modelar o pasearse en medio de tanta gente en este tipo de concursos. Jimmy, ¿qué te animó, qué te hizo para meterte en este concurso de Mr. Tanga Cartagena? Porque obviamente de pronto es un tema con un poco de tabú, porque hoy en día si ven a un hombre paseándose en este tipo de concurso, pues la persona se sorprende. O sea, es más común las mujeres que los hombres, ya. Entonces vamos a contarles a nuestros amigos de Tropical Shock que en realidad no es ningún tabú, y tu experiencia de qué te animó a participar. Ok, en realidad los tabúes no existen. Cada uno se pone sus propios límites. Así y es. Al poder participar me di cuenta que así como persona joven podemos dar mucho más y a la vez expresar, experimentar nuevos temas, no solo lo básico. Y dar a enseñar que uno como hombre también puede modelar una tanga, en este caso, Mr. Tanga, de lo que me representa. ¿Qué te animó a...? Me dijiste que por la cultura. Exacto. ¿Específicamente en qué? Es que por lo general, la ciudad, mi ciudad natal, de origen donde nací. ¿De dónde eres, Jim? Aquí, Cartagena. Cartagena, obviamente. ¿Qué barrio representaste? Pues, barrio... No. Ninguno. Independiente, ingresaste al concurso y... Independientemente del concurso como tal. Ya. ¿Quién es actualmente la persona que dirige el concurso de Mr. Tanga Cartagena? Edison Ahumada, el cual nos dio una buena impulso, me apoyó también, y al recibir este título siento que aparte de él y su agencia tengo el apoyo de poder dar mucho más. Okay, bueno, en el caso de Luz, ella nos había comentado de la forma como, bueno, ella representó un barrio, tú no lo representaste, pero tuvieron personas contigo, tu familia, algunas amistades, o sea, ¿cómo lo recibieron cuando ganaste este concurso? ¿Cómo te sentiste tú principalmente? Pues emocionado, alegre, nunca me lo esperé, pero intentándolo todo se puede, y si no, queda la experiencia. Ya. ¿Tiene de pronto un compañero favorito que esté concursando actualmente? Pues el compañero que logró conmigo el título, pero el Mr. Bolívar, Mr. Tanga Bolívar. Mr. Tanga Bolívar, o sea que son dos concursos, tú eres Mr. Tanga Cartagena y está Mr. Tanga Bolívar. Exacto. Wow, okay. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿tú trabajarías en algo exclusivo en Cartagena, en la ciudad como tal? Y él, o sea, cuéntame cuál es la diferencia, ¿no? Pues la diferencia como tal se la da uno mismo, porque como tal llevamos por el mismo título, a diferencia de mi persona que soy Mr. Tanga Cartagena y mi compañero que es Mr. Tanga Bolívar. Lo único que nos hace diferente es la cultura a nivel general. Yo en la ciudad y él a nivel departamental. Ok, ¿este concurso lo hacen dónde? Ay, Cartagena. No, o sea, me refiero dónde se reúnen, cuál es la metodología del concurso, cuál es la mecánica, el que decide concursar, qué tiene que hacer. Pues más de saber expresarse. No necesariamente tengo que tener unos dones. Y puedo decir que no es suerte, sino de destreza, de poderse dar a conocer y lo que... Y aquellas... Ya, está un poco nervioso. Luz, ¿tú qué opinas de este tipo de concurso? ¿Has ido alguna vez? Bueno, no he tenido la oportunidad de ir... a conocer el concurso. Ayer casualmente iba a ir a un evento, pero no pude ir por pequeños inconvenientes, pero sí me gustaría ir como para saber más a fondo qué es este concurso y pues apoyar también. Así es. Imagino que Mr. Tanga Cartagena igual también se puede considerar como un semillero para de pronto ir escalando a concursos, de pronto más de talla nacional y ahí a medida como una especie de una escuela y sobre todo la experiencia que se obtiene en este tipo de concurso. Exacto.
por general, el concurso nos abrió grandes puertas. Ahora nos vamos a presentar en el Mister Técnica Colombia, yo con mi compañero Mister Bolívar. O sea, vas a representar a Cartagena. Cartagena en el reinado nacional, pero de Mister Tanga Colombia. También nos acompaña en el programa Mister Tanga, pero Bolívar. Bienvenido a Tropical Show. Hola Katy, mucho gusto a toda la audiencia de Tropical Show. Mi nombre es Eduardo Flores y vamos a estar dándola toda en ese Mister Tanga Colombia Internacional. Eso te iba a preguntar, pues Jimmy lo había comentado también que él va a representar a Cartagena en el reinado nacional de Mister Tanga. En tu caso es internacional. Sí, vamos a estar en el Tanga Colombia Internacional. Esperamos pues ganar y representar al departamento y a la ciudad. Y nada, dar a conocer que nosotros tenemos potencial enorme acá en la costa. Cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico al fisicoculturismo. Yo soy deportista de profesión. A mí me dedico a entrenar personas. Y bueno, todo este rubro del modelaje surgió a través de ese proceso que estoy llevando en el deporte. ¿Cómo llegas tú a este mundo con tu experiencia, igual que Jimmy, que obviamente no puede faltar tu historia de cómo llegas a este concurso? ¿Cómo decides meterte en esto y no de pronto seguir con tu línea del fisiculturismo? Bueno, a mí siempre desde muy niño me gustó el tema de la moda, el tema de lucir bien, de verme bien. Ya que mi mamá es costurera, es modista y a mí siempre me gustó estar siempre bien vestido, bien fashion. Así es. ¿Qué puedes esperar tú ahora que vayas con el concurso Tanga Colombia Internacional? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Imagino que en Bogotá o en otra sede? Sí, Katy, van a ser en Bogotá y creo que van a elegir también otra ciudad alterna, creo que va a ser Ocaña, así que el concurso se va a realizar en estas dos ciudades, va a durar más o menos como 4 días el concurso y vamos a estar ahí, como te digo, dándola toda. ¿Qué puedes esperar de los partidos? Bueno, yo soy un eterno agradecido de mi ciudad, la ciudad de Cartagena, que me abrigó cuando llegué acá. Yo soy oriundo del sur de Bolívar y cuando llegué acá a la ciudad de Cartagena, los cartageneros me acobijaron con un gran cariño, así que soy un agradecido de esta hermosa ciudad de Cartagena. Sí, ha sentido, porque últimamente los cartageneros, bueno, no he dicho que todos, valga la redundancia, hay que aclarar que hay personas que apoyan este tipo de concursos y otros no, de pronto algunos son honrados, los critican. ¿Cómo te has sentido? Bueno, yo pienso que la ciudad de Cartagena abriga mucho a todo lo que es lo cultural, todo lo que es la moda, todo lo que es el emprendimiento. Y bueno, si no fuera de esa manera, creo que no estuviéramos aquí contigo. Este hermoso programa, pues dándonos a conocer a todos ahí en la audiencia. Tropical Show. Después que, bueno, esta carrera del reinado, ¿qué puedes tú esperar? Pero la persona, tu esencia, ¿qué puedes sacar? O sea, ¿cuál es el provecho que le puedes sacar tú a este reinado? Bueno, yo pienso que mi misión con todo esto es pues, dar a conocer ese hermoso departamento que es el departamento de Bolívar también. Un departamento que tiene mucho por conocer y nada, ya eso, invitar a todo el país a que venga a la ciudad de Cartagena y también visite el departamento de Bolívar, que es una potencia por naturaleza. Regalando tus redes sociales para que las personas que pronto quieran conocer más de ti te puedan seguir. Claro que sí, Katy, todos me pueden seguir en mi Instagram como Eduardo Raya el Piso Bodybuilder. Ahí me pueden encontrar en Instagram, pueden seguirme también en Facebook como Gato Raya el Piso Fit. En el mundo deportivo todos me conocen como el Gato Fitness, como el Cat Fitness, así que ahí podemos estar en contacto. Antes de irnos, pues se me pasó a preguntar, ¿qué edad tienes? Yo tengo 28 años. 28 años. ¿Y te dedicas, o sea, aparte de los reinados, algo secundario que te dedicas? Bueno, yo, como te digo, soy deportista de profesión. Yo compito en la Liga Amateur de Fisicoculturismo y también me dedico a ayudar personas, a entrenar personas, porque también soy nutricionista deportivo. Entonces, estoy todo el tiempo pues, en muchos procesos de mejorar la vida de las personas, de generar bienestar y salud. Muchas gracias y muy importante lo que acabas de decir porque no todo es reinado, fíjate que has demostrado que eres deportista, fisicoculturista, periodista,
a ayudar a otras personas, de lo que tú sabes, aportas tu granito de arena para otros. Sí, eso es lo que siempre hemos querido hacer desde siempre, impactar positivamente a la sociedad, y creo que lo estamos logrando. Bueno, amigos de Tropical Show, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta hermosa entrevista con estas tres personas que últimamente los va a representar a ustedes a nivel nacional e internacional. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Tropical Show TV, en Facebook como Tropical Show e Instagram como Tropical Show Oficial. One.